Válido, válido. 200.000 personas asisten a recibir todo ese color, todo ese amor que ponen los veganos en cada uno de sus trajes. Bueno, señores, cuarto domingo cerrando el carnaval, ¿cómo Cachicha se va a quedar en esta ruta? Nosotros estamos aquí, señores, para llevarle a todos ustedes lo que es las incidencias que pasan en el carnaval que nos representa el carnaval vegano. ¿Sí o no, Nelfa? Así es, pues chicos, bienvenido a mi ciudad, bienvenido al mejor carnaval de las Antillas, el carnaval de La Vega. Estoy sumamente feliz para encontrarme con ustedes en esta ruta de Cachicha en carnaval, donde obviamente hoy estamos en mi ciudad. Y hoy vamos a ver el colorido de nuestros diablos cojuelos, los diferentes personajes que aquí se desarrollan y sobre todo la gran cantidad de personas que nos visitan en este cuarto domingo de Carnaval Vegano 2019. Nosotros ya tenemos 12 años en esta gestión, dándole alegría al pueblo vegano y al pueblo dominicano, porque a pesar de estar aquí, también salimos a otra provincia a enseñar al pueblo y al país entero nuestra gala y lo que somos capaces de hacer. En lo que va del día, ¿cuántos vejigazos te has dado? Bueno, yo te voy a decir un número, más de 500. Más de 500, sí. Vejigazos. Punto. Genial, bueno, estuvimos con los caminantes desde La Vega. Dale, Cachicha, dale, dale. Ah, saludos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Da, da. Bueno, señores, aquí se está bebiendo romo. Bueno, señores, aquí se está bebiendo. Aquí había una bachata. Ay, 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 ay. Aquí. Bueno, ¿qué es lo que hay? Bueno, ¿qué es lo que hay? Bueno, señores, esta cueva está encendida, encendida, encendida. Agárreme ahí, agárreme ahí. Sabor a pueblo y definitivamente el dominicano muestra toda su expresión
folclor y sobre todo lo que se disfruta en este carnaval. ¿Te has sacado los espíritus de parte del gigazo ya? Casi lo logran, pero no pudieron. Fui ágil, no pudieron. Seguimos con la ruta de Cachiche en carnaval. Bien, señores, aquí estoy con los espartanos. Aquí estoy, señores, evitando vejigazo en el carnaval vegano. Cuarto carnaval y último. Esto está de ataque. Esto está de ataque. Los espartanos ya yo me he convertido, bueno, en sus amigos, porque total no parecemos. Así que ya ustedes saben. Continúo con ustedes. Allá, ok. Evitando vejigazo. Del mundo, acompañado de estos diablos cojueros, el grupo de carnaval élite de aquí para Hollywood. Ah, cuéntenme, chicos, ya para despedir. No, estamos súper contentos con este carnaval. Han asistido muchas personas, hemos dado mucho vejigazo y para adelante, nos vemos el 27. Bueno, así es, porque aquí, chicos, además esto no termina aquí. El 27 tenemos salida celebrando el día de nuestra independencia nacional. ¿Es o no es el mejor carnaval de la República Dominicana? Aparentemente sí, por todo el color y todo lo que se vive. Y aparte que a muchos de ustedes les sacaron los espíritus de un par de vestigazos. Vaya, ¿por qué no? Claro, y cabe destacar el arte de los artesanos, valga la redundancia, de La Vega, señores, que se pasan todo el año confeccionando estos trajes tan preciosos. La Vega es un lugar espectacular que solamente no se presta para el carnaval, también para hacer turismo, señores, que hay una oferta grandiosa de restaurantes y locales que están disponibles para el carnaval y para todo el año también. ¡Y decimos! ¡Élite! ¡Élite! ¡Señores, así lo despedimos! ¡Ay, Dios mío!